En este video tutorial aprenderás los pasos para crear aplicaciones. En esta ocasión, crearemos la aplicación del gato, con Tuncable, el sustituto de App Inventor 2. Con este programa serás capaz de crear aplicaciones sin saber programar e instalarlos en tu móvil, y si te animas, subirlos a Play Store. En este segundo video tutorial, que será el primero del gato, vamos a crear una aplicación para instalarla en nuestro teléfono móvil si lo deseas. Esta aplicación la puedes utilizar para tus niños, pero también te será útil para ir aprendiendo para diseñar otras aplicaciones que tengan la misma estructura. En esta pequeña aplicación, crearemos una aplicación que se llama El Gato, que lo puedes encontrar por internet. Yo te la dejaré en la descripción de este video tutorial con todos los demás elementos que hacen falta para esta aplicación. También te dejaré la dirección por si quieres añadir más sonidos a tu aplicación, y te explicaré cómo añadir más imágenes para tu aplicación. Así que manos a la obra. Como ves, aquí ya creé un nuevo proyecto. Ahora crearemos otro nuevo para el gato. Pinchamos para crear un nuevo proyecto. Escribimos un nombre para nuestra aplicación, por ejemplo, gato. Cuando escribas un nombre para tu aplicación, no debes de dejar espacios. Si dejas espacios, debes incluir un guión bajo, como en este ejemplo, gato miau. Pinchamos en aceptar. Cuando crees un nuevo proyecto, se abrirá automáticamente el programa de Tuncable. Ahora lo que vamos a hacer es colocar los elementos que necesitamos para construir nuestra aplicación del gato. Ahora vamos a colocar una disposición para nuestra aplicación. Pinchamos en disposición para abrirla. Como ves, aquí hay diferentes disposiciones. Nosotros escogeremos Vertical Scroll Arrange, y te diré por qué hago esto. Con este componente, podremos añadir tantas imágenes como queramos, como botones que vamos a incluir después. Ahora lo verás más claro. Pinchamos en Vertical Scroll Arrange y, sin soltarlo, lo desplazamos hasta el teléfono móvil y lo soltamos encima del dispositivo móvil. Ahora nos vamos aquí y pinchamos en Alto, para seleccionar el alto de la pantalla que veremos después en nuestro teléfono móvil. Seleccionamos Ajustar al contenedor. Y pinchamos en aceptar. Como ves, ocupa todo el alto de la pantalla. Ahora hacemos lo mismo con el ancho de la pantalla. Seleccionamos Ajustar al contenedor. Y pinchamos en aceptar. Como ves, ocupa todo el ancho de la pantalla.
Ahora lo que vamos a hacer es colocar los sonidos de los animales. Para ello pinchamos en medios y escogeremos el componente del sonido. Hacemos lo mismo con el primer sonido, lo pinchamos con el ratón y lo desplazamos al dispositivo móvil. Como ves, este componente no será visible para el usuario. Este primer sonido lo utilizaremos para el sonido del gato. Este segundo sonido lo utilizaremos para el sonido del perro. Si quieres puedes añadir más sonidos, pero yo, para no hacer muy largo este video tutorial, lo haré con dos sonidos. Aquí tengo los audios que necesito para este ejemplo. Ahora nos iremos a interfaz de usuario, pincha aquí para abrir la pestaña. Ahora añadiremos los dos botones que necesitamos para añadir las dos imágenes del gato y el perro. Aquí ya tenemos los dos botones que necesitamos para este proyecto, pero si tú quieres puedes añadir más para el tuyo, más los sonidos. Los botones que quieres añadir de más se irán añadiendo, uno debajo de otro. Para solucionar esto añadiremos otra disposición para nuestro dispositivo móvil para que quede más profesional. Pinchamos en disposición. La disposición horizontal será la que vamos a colocar para colocar los dos botones dentro de este componente. Escogeremos la disposición horizontal y lo desplazaremos hasta el dispositivo móvil. Pinchamos en ancho y pinchamos en ajustar al contenedor. Pinchamos en aceptar. Como vemos, ocupa todo el ancho de la pantalla. Ahora lo que vamos a hacer es desplazar los dos botones dentro del componente de abajo. Como ves, los dos botones se colocan dentro de este componente. Si quieres puedes añadir más disposiciones horizontales y más botones, imágenes y sonidos para tu proyecto. Como ya dije en el primer video tutorial, los componentes que vayas poniendo en el dispositivo móvil se irán poniendo aquí para que les puedas cambiar el nombre y sus características. Como ves, aquí en propiedades puedes cambiar tanto el color de fondo, que se vea en negrita, cursiva, el tamaño de la letra, el tipo de letra y el tamaño de la letra, etc. Aquí vemos el resto de propiedades, como el alto del botón y el ancho, una imagen para el botón, la forma del botón, el texto del botón, la posición del texto. Todas estas funciones las puedes probar para ver cómo quedaría. Yo lo dejaré como está, si no sería muy largo este video tutorial. Ahora después borraremos este texto porque no hará falta, porque tenemos que poner una imagen. Ahora nos iremos al Screen 1, aquí te explicaré las propiedades que tiene.
Aquí puedes escribir una descripción de qué va esta pantalla, y en App Name le puedes cambiar el nombre a tu aplicación y una imagen de fondo. Aquí en la pestaña Icono, viene un icono por defecto para instalarlo en tu teléfono móvil, pero lo puedes cambiar por uno que tú hayas hecho. En el archivo que descargarás, te dejaré un icono hecho por mí y verás las dimensiones que debe tener y formato. En orientación de pantalla puedes elegir la orientación que quieras, como ves aquí. Yo elegiré vertical. En enrollable, será donde podrás poner un scroll, o pantalla deslizante, para que puedas mover la pantalla, hacia arriba o hacia abajo. Aquí en este teléfono móvil verás, una flecha para poder desplazar la pantalla, hacia arriba, o hacia abajo. Si le pinchas ahora no lo verás, pero si colocas más disposiciones y botones lo verás. Ahora pincharemos en el primer botón para cambiar el nombre al botón para identificarlo mejor. Pinchamos en cambiar nombre. Escribimos después de botón 1. Gato todo junto, como ves aquí. Pinchamos en aceptar. Borramos el texto porque no hace falta, lo señalas todo, y lo borras con la tecla retroceso, y pinchas en la zona en blanco para que se borre. Aquí ves cómo se ha borrado, ahora haremos lo mismo con el otro botón. Pinchamos en el botón 2. Y pinchamos en cambiar nombre. Escribimos después de botón 2, perro, todo junto también. Y pinchamos en aceptar. Ahora en sonido, hacemos lo mismo, pinchamos en cambiar nombre. Después de sonido 1, escribimos gato todo, junto también. Pinchamos en aceptar. Hacemos lo mismo con el sonido 2, pinchamos en cambiar nombre. Escribimos después de sonido 2, perro, como ves aquí todo, junto también. Pinchamos en aceptar. Ahora nos iremos al botón 2, y borraremos el texto. Como ves ya no hay texto, ahora en el tercer video tutorial, vamos a colocar las imágenes del gato y el perro.
Pero esto ya lo veremos en el tercer vídeo tutorial, que este será el segundo del gato. En el tercer vídeo tutorial, veremos el resto, cómo colocar las imágenes y el sonido y las piezas para que funcione esta aplicación. En este vídeo tutorial, has aprendido los pasos para crear aplicaciones. En esta ocasión, crearemos la aplicación del gato, con Tuntable, el sustituto de App Inventor 2. Con este programa serás capaz de crear aplicaciones sin saber programar e instalarlos en tu móvil, y si te animas, subirlos a Play Store.